Muchas de nuestras expresiones actuales, sean canciones, cuentos infantiles o frases, tienen un trasfondo antiguo, el cual, de generación a generación, se ha ido transmitiendo de manera oral o escrita, convirtiéndose en parte de nuestra riqueza cultural. Algunos tienen el propósito de instruir, otros el rememorar algún suceso, aunque este no sea particularmente agradable y hasta incluso llegue a ser tenebroso. En esta ocasión, nos enfocaremos en una canción de ronda conocida en Inglaterra, donde los niños y niñas, desde hace muchos siglos, cantan sin el menor deparo esta siniestra melodía, llamada Ring a Ring of Roses. Ring a ring of roses, a pocket full of roses, a tissue, we all fall down. La canción nació en 1665 en las calles de Londres durante una epidemia. La letra es la siguiente: Ring a ring of roses, pocket full of roses. A tissue, we fall down. Ring a ring of roses, trenza corona de rosas o anillo de rosas, alude a las erupciones rojizas que aparecían en las personas afectadas por la muerte negra, señal de su, sin duda, funesto y próximo doloroso deceso. Pocket full of posies, llena el bolsillo de ramillos. Trata del método usado en la época para ahuyentar los malos olores, que se decía eran propagados por demonios. Estos ramillos, llenos de flores y especies, eran usados por los médicos de la peste en sus máscaras de cuervo, con el fin de poder acercarse a la víctima de la peste para acompañar sus últimas y agonizantes horas. Todavía, en la actualidad, los jueces británicos muestran ramilletes en las ceremonias de remembranza y honor a sus predecesores que llevaban flores para protegerse contra la fiebre de mazmorra o mejor conocida como tifus. A tissue, a tissue. El estornudo, que hace referencia a la canción, era un mal presagio, ya que era un síntoma de haber sido atacado por la peste. We all fall down. Todos caemos. En efecto, miles de personas caían muertas. Se calcula que murieron 25 millones de personas víctimas de la muerte negra, que desde Asia asoló Europa a mediados del siglo XIV. Sin embargo, la peste desapareció. Nadie sabe la razón, solo ocurrió. Pero quizá el viejo dicho de la época pueda ser un indicio. Si la epidemia brota en tu barrio, decía la gente de la época, huye enseguida, vete muy lejos y regresa lo más tarde posible. Para Notisombras, narró Ela Duselli. Suscríbanse a nuestro canal de Notisombras, así como visita nuestro sitio web notisombras.com. Búscanos en Facebook y en Twitter para recibir más información sobre otros hechos interesantes y sobrenaturales de la historia. Les agradecemos su atención y los esperamos para una próxima ocasión.